Hola, soy Esmeralda Guillén, soy cantautora y estoy muy contenta porque voy a realizar próximamente una gira por Colombia y Nueva York. Bueno, afortunadamente hay muchos amigos, colegas músicos que se han interesado en mi trabajo, hemos compartido y hemos gestionado estas fechas. Siempre como con una intención de colectivo, siempre de, como insisto, como de compartir los espacios y los foros en los que hemos tenido oportunidad de ofrecer conciertos, y prácticamente tanto en Estados Unidos como en Colombia es una relación fraterna con Paula Ríos, una cantautora colombiana, y Mariano Cerza. De hecho, él es un cantante, cantautor poblano que nos está representando en Nueva York desde hace 4 o 5 años haciendo estos conciertos. Bueno, como soy una cantautora mexicana, nací en Veracruz, viví en diferentes estados del sur de México y finalmente empecé el ejercicio musical aquí en el estado de Puebla, pues es, considero, un sonido que tiene una identidad mexicana muy importante, sobre incluso los fenómenos que vivimos en familia y en el país. Y por supuesto siempre está un discurso amoroso de por medio. Soy también intérprete universal, me refiero a interpreto todo tipo de géneros populares. Después me di cuenta de que podía expresar emociones, pensamientos con mucha facilidad a través de escribir una canción. Entonces, he podido tener un camino profesional relacionado con la voz, y eso ha abrazado mucho mi camino como cantautora. Afortunadamente, el público poblano siempre ha sido muy cariñoso con mis canciones, conmigo, de forma personal, y hasta cierto punto creo que el mismo público poblano es el que me ha impulsado a salir a otras ciudades. He explorado muchos géneros. Inicié con el ranchero, y también después paso por el blues, el rock. Luego me encantaron los ritmos latinoamericanos, que tienen tantas coincidencias con los ritmos mexicanos, que se conectan en discursos, con los discursos de México también, con la migración, con el sentido del amor hacia la tierra. Entonces, realmente me encanta interpretar todos estos géneros. Últimamente hago muchos boleros, entonces afortunadamente ser una intérprete universal me ha permitido poner en cada letra pues un género diferente. Dicen por ahí algunos que somos desgenerados porque ya hacemos canciones y no nos fijamos en el género, ¿no? Como lancé Ciudad Esmeralda en disco y por un poquito por adaptarnos a los cambios de la industria y a la autogestión, vamos a lanzar dos live sessions muy pronto de canciones nuevas que ya estaré compartiendo en Colombia como primicia, porque no he podido compartirlas en algún concierto en México. Quiero invitarlos a seguirme en mis redes sociales. En Facebook estoy como @esmeraldaguillenoficial y en Instagram estoy como @soyesmeraldaguillen. En YouTube también pueden encontrar dos videoclips que grabamos en el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, y muy pronto estaremos lanzando nuevo material. Ojalá me puedan seguir para escuchar las novedades.